consolidar el Cerrito de la Cruz como un bosque urbano. Es una estrategia que el gobierno del estado está implementando, igual que en otros espacios, como en Tres Centurias, pero también con un programa muy intenso de reforestación, que con estas acciones estamos alcanzando ya el 50% de la meta, pero lo más importante, que en estos dos años hemos plantado más de 17,000 árboles de diferentes especies, especies adecuadas según la zona donde se van plantando, pero también lo importante está en las labores de mantenimiento y labores de tutoreo. A ver, ¿cuál es la visión de los nuevos parques públicos, de los bosques urbanos que estamos haciendo? Que no tengan una malla, que sean propios de la gente, que la gente se adueñe de ellos, que los cuide, que aprendamos a cuidar de nuestras áreas donde podemos convivir. Yo veo el Parque Héroes, lo que es Rodolfo Landeros, y Circulado. A ver, no soñamos un día que estén abiertos todos los parques, que puedas ir en la noche, y no es por lo que se cobra. ¿Cuánto se cobra? ¿No está Jaime aquí? 6 y 9 pesos, o sea, si lo vamos a abrir, la verdad es que las finanzas ahí con Jaime, pues ni modo, 6, 9 pesos que se cobren por entrar a un parque no es nada. Lo importante es que sea un parque las 24 horas, pero ¿para qué? Para disfrutarlo, para convivir, para hacer ejercicio.